un saludo especial para Alex Alarcón, que está desde la tribuna del Autódromo de Tocancipá, y se viene una de las categorías que a mí más me gusta en lo personal, porque conozco a muchos de los pilotos que están en pista, que es la CRS Expertos Bitrix, y en esta creo que me van a hacer gritar más, Alex. Sí, son 37 pilotos los que estarán en la grilla de partida en la categoría CRS Expertos Bitrix, una categoría que reúne a pilotos de Bogotá, del Cauca, del Meta, del Valle, de Tolima y de Antioquia. 37 pilotos estarán en pocos instantes, ya vemos que se están ubicando para esa vuelta de reconocimiento, esa vuelta de calentamiento, donde estos pilotos en una categoría, como usted muy bien lo dice, también presenta muchísimas emociones. ¿Por qué presenta muchísimas emociones? Porque encontramos también la estrategia, la oportunidad, por supuesto, de poder ubicarse de la mejor manera para en las últimas vueltas encontrar un espectáculo con pilotos como Sebastián Herrera, como César Augusto Valdivieso, como Juan David Bora, como José Manuel Castañeda, William Vicente Suárez. Son algunos de los pilotos que en esta categoría, por supuesto, CRS Expertos Bitrix, se encuentran compitiendo. Son 8 vueltas las que tendremos en este recorrido en el Autódromo de Tocancipá y 37 los pilotos que están a puertas de tomar la partida hoy en este clima tan maravilloso, este sol y esta temperatura que nos ha acompañado desde el Autódromo de Tocancipá. Bueno, Alex, y la pole position se la lleva Sebastián Herrera, el piloto 531, uno de los más queridos y seguidos por el público, piloto 531, el paisa que en este momento saldrá en la pole position. Vamos a esperar. Vemos también a la gerente deportiva de la Liga del Meta, la señora Yolanda Coy, está pendiente de esta salida, muy posiblemente está pendiente de su piloto, el 155, el piloto Juan Felipe Hernández, piloto que corre por la Liga del Meta y es conocido en muchas regiones porque siempre es protagonista. Vemos en este momento en la grilla de salida al señor Freddy Moreno con esa bandera roja bajo su brazo, esperando hacer la acomodación, las últimas acomodaciones para que tengamos una de las mejores salidas para esta competencia. Y es que él va a la minucia y al detalle, Alex, véalo, se va parando fila por fila a ver que cada moto esté metida en su cajoncito. Sí, saludo para Freddy Moreno, el director de carrera, que pues hace muy bien su trabajo y garantiza la competitividad, garantiza la seguridad y garantiza que tengamos un muy buen espectáculo ahora en esta categoría CRS Expertos Bitrix. Así es, y Alex, le cuento, ya nos quedan 55 minutos de transmisión. Vamos a vivir la última hora de esta transmisión especial de Claro Sports, CG Producciones y www.canalvip.tv, donde tenemos a los pilotos más rápidos del país en este que es el cierre de la temporada 2021 del GP Colombia con el Gran Premio de Dunlop. Solo 4 válidas se disputaron este año, se tuvo que cancelar una, normalmente son 5 en el año, pero pues efectos de la pandemia, efectos de tener que cerrar escenarios. Ahorita estamos aprovechando ya que hay la facilidad de foros gracias a disposiciones del gobierno nacional. Pero tenga en cuenta, hay que cuidarse, no se ha ido el COVID. Si usted va a asistir a lugares masivos, vaya con sus 2 dosis de vacuna, en el caso de que sean las normales, si fue la de Janssen, pues su monodosis, y aprovechen ya los que están vacunando con la tercera dosis, es por el bien de todos, es por un bienestar, para que podamos revivir lo que teníamos antes, para que podamos disfrutar los escenarios, para que podamos tener nuevamente este tipo de espectáculos sin ninguna restricción. Un saludo especial para el señor Alejandro Mejía, el esposo de la presidenta de la Liga del Valle, y él será uno de los que está articulando el Enduro Film para el 4 y 5 de diciembre en el Valle del Cauca, en Anserma Nuevo. Él es uno de los comisionados de Enduro de Colombia dentro de la Federación Internacional de Motociclismo para Latinoamérica, y ya nos van a dar la vuelta de calentamiento. Alex, se prepara Freddy Moreno, corre para darle la vuelta y salen estos muchachos. Son 34 pilotos los que lograron estar en la partida. Primera posición para Sebastián Herrera de Antioquia, César Augusto Valdivieso de Bogotá,
Sebastián Román García, son los tres primeros pilotos que en este momento realizan su vuelta de calentamiento, esta vuelta que les permite poner sus máquinas a punto y también empezar a mover y a desarrollar esa estrategia que la veremos en esta categoría de CRS Expertos Vitres, una categoría que usted muy bien lo decía, Javier, es una categoría con mucho movimiento, donde los equipos también empiezan a trabajar, y aquí lo vamos a ver. Los equipos empiezan a hacer todos estos movimientos, empiezan a utilizar sus fichas y veremos una carrera rápida, dinámica y muy estratégica. Sí, y Alex, hagamos una dinámica ahora que hablamos de dinámicas. Esta carrera apenas va a empezar, CRS Expertos Vitrex. Muchos ya identifican quiénes son los pilotos. Usted suba su historia a Instagram, etiquete a Fede Motocol y etiquete a su piloto favorito a la primera posición. En este momento vamos a esperar el inicio oficial de la carrera, donde ya Freddy va a colocarlos a cada uno en sus cubículos. Vamos a ver qué sucede con la largada. Desde la largada se van a conocer muchas cosas. Y acá es donde empezamos la dinámica. Etiquétenos en una historia Fede Motocol y adicional etiquete a su piloto favorito a la primera posición. Vamos a ver quién le acierta, vamos a estar compartiendo todos estos estados. Y Alex, mientras los acomodan, cuénteme, ¿cuál es su cuenta de Instagram? Bueno, @apedrazaro se puede conectar en Instagram, también se pueden conectar en Facebook y tenemos, por supuesto, toda la información que se pueda desarrollar en el marco de este gran evento, esta cuarta válida del GP Colombia. Javier, como usted muy bien lo decía, esperamos que el próximo año tengamos esas cinco válidas, ojalá la responsabilidad es de todos y empezamos y arranca y nos preparamos para el CRS Expertos Vitres. Vemos en este momento la salida de 36 pilotos de todas las regiones del país, donde ya se empiezan a evidenciar los de la punta. Vamos a ver, en la punta tenemos... Ahí vemos a Sebastián Herrera, piloto antioqueño, lo vemos ya en la segunda, tercera plaza, sí señor, ¿sí? Así es, como lo decíamos, vamos a encontrar esa movilidad que se da en esa primera posición, para ese primer lugar, donde va a cambiar muchísimo. Vemos también a César Augusto Valdivieso, Sebastián Román, son estos pilotos que se ubican en esas primeras posiciones, y empezamos a identificar un grupo de tres pilotos, con otros cuatro pilotos muy cerca. Uy, ahí vemos también a William Moncada, a Juan Andrés Marín, a Nicolás Duque, son esos pilotos en esta primera posición. Tenemos un cambio, Alex, y es un cambio brusco, porque veían en la tercera posición al piloto de Antioquia, Felipe Arredondo. Vamos a ver los que van a la punta. Sí señor, a la punta va César Valdivieso, el 931 del Team Vitrex, precisamente por el que lleva el nombre esta categoría, CRS Expertos Vitrex. Un saludo especial a Diego Castro, la cabeza del Team Vitrex. Vemos en pantalla en esa moto como verde amarilla fluorescente a Junior Cárdenas, piloto de Antioquia. Viene la recta, se vienen cambios de posiciones. Ahí entra Felipe Arredondo en la segunda entró Felipe Arredondo, el 728, en la primera posición, y hay una pelea ardua. En la primera va César Valdivieso, en la tercera posición vamos a identificar a Sebastián Herrera, sí señor. Así es, vemos a Sebastián Herrera, Luis Felipe Arredondo, César Augusto Valdivieso, Juan Felipe Hernández y Sebastián Román, los pilotos que vemos en este momento tratando de ubicarse en esa primera etapa. Lo hemos hablado, esta es una competencia donde vamos a tener justamente esos elementos de en el primero, segundo y tercer lugar, mucha movilidad en esa primera posición, y es lo que estamos viendo. Por eso es una categoría que invita, que conecta muchísimo con toda la audiencia, la categoría CRS Expertos Vitrex. Bien, Alex, ya están llegando los mensajes. Un voto por Sebastián Herrera. Llega un voto por Sebastián Herrera en este momento. Vemos muy bien a Luis Felipe Arredondo, piloto número 728, que ustedes lo identifican justamente peleando esas primeras posiciones. Y también vemos en este momento Juan Andrés Marín en pantalla. Juan Andrés Marín, el piloto 528. Este piloto, por supuesto, que está haciendo una muy buena carrera,
que el piloto 528, Juan Andrés Marín. Bueno, hay un voto por Sebastián Herrera y Sebastián Román, o sea, ya hay dos para Sebastián Herrera. Cuando a la punta vemos esa disputa de el 422, que es Sebastián Román y Sebastián Herrera, el 531, los dos pilotos del KR Factory en este momento en su pantalla. Tercera posición para el piloto César Valdivieso, piloto de la Liga Bogotá, peleando y disputando con estos dos pilotos de la Liga Antioqueña. Se intenta meter Juan Andrés Marín, que va en la cuarta posición. César sube a la segunda. Vamos a identificar la punta en este momento, quién viene, cuándo. Ya se vienen trasladando por el sector de Valientes, van a tomar esa curva a la derecha, acostado a la derecha, uy, Juan Andrés no puede pasarlo, cierra uno de los pilotos del KR Factory. Cuando se va a la punta Sebastián Herrera, seguido Sebastián Román, y lo sigue de cerca el piloto 728, que es el piloto Felipe Arredondo de Antioquia. Tres antioqueños en la punta en este momento. En la cuarta posición va el piloto César Valdivieso, cuando van saliendo del curbón, y ve usted a Sebastián Herrera en la punta. Bueno, y también vemos muy bien a Cristian Anderson Rosso, que hace la mejor vuelta de carrera hasta el momento, 1:26.442 para este piloto. Y vemos que empieza a desarrollarse lo que estábamos hablando. Las estrategias de equipo se empiezan a presentar. Y en este momento vemos en la primera posición al piloto César Augusto Valdivieso, el piloto bogotano número 931. Y en la segunda posición, Luis Felipe Arredondo, Felipe Arredondo 728 de Antioquia, del Motopasión Racing Team. Tercera posición para el KR Factory. Son tres equipos que van disputando la punta. KR Factory se va ahora a la punta en Siberia. En Siberia, el KR Factory a la punta. Motopasión Racing Team en la segunda. Y el Team Vitrix en la tercera. Esto se vuelve una lucha de escuadras, Alex. Donde tenemos ese 728 en la punta. Y esto puede cambiar. Uy, ¿sabe qué estoy viendo? Me parece, o estoy equivocado, o hay un mico que se coló en la pelea. Permítame, vemos esa moto azul. ¡Uy! ¡Qué sobrepaso, Alex, en el sector de mixtos! Vamos a ver qué piloto es que no lo logra identificar. 980, Andrés Felipe Rubiano, que viene trabajando muy bien. 1:25.932, el mejor tiempo de vuelta, y lo está demostrando en este momento. Andrés Felipe Rubiano, piloto 980. Que en este momento pues está haciendo una muy buena competencia, una máquina muy rápida y sobre todo con una muy buena estrategia, que en este momento lo ubica en esa primera plaza. Pero vio cómo lo desadentó llegando al curbón, Alex. Sí. Ahora se va a la punta otro de los pilotos del Motopasión Racing Team, es el piloto 728, Luis Felipe Arredondo, el piloto antioqueño. Eso es lo que vamos a encontrarnos en esta competencia, lo que hemos visto. Pilotos que permanentemente empiezan a jugar, hay una serie de estrategias, y por supuesto veremos en esa última vuelta cómo se desarrolla y cómo puede funcionar o no esa estrategia de equipos. Los pilotos, los equipos se preparan por supuesto para desarrollar su mejor línea de carrera de acuerdo con el entorno y con lo que se le presentan con los competidores. Andrés Felipe Rubiano, piloto 980, mejor vuelta hasta el momento, 1:25.796 para el piloto de Bogotá. Líder de carrera, Pipe Arredondo, Herrera ataca, no lo alcanza, no logra quitarle la primera posición cuando entran a los mixtos. Ya van a mixto, se van al curbón. Román le está respetando la espalda a Herrera. Sí vio cómo lo dejó pasar libremente, pero le cuida la posición para que César Valdivieso no llegue fácilmente. Esta pelea está dura. Motopasión Racing Team, KR Factory, Team Vitrix se miran las caras. Y este piloto que nos sorprendió, el 980, que los pasó de una forma Andrés tan agresiva Rubiano. Y Andrés, tan sutil, Alex, ¿sabe? Vea, primera posición 728 para Luis Felipe Arredondo. Lleva una buena ventaja. Va en la segunda posición el piloto Sebastián Román. En la tercera, en la segunda va el piloto César Valdivieso. En la tercera va Sebastián Román. Y en la cuarta, Sebastián Herrera. Cuando llegan al sector de Siberia, tenemos un caído. Ay, el caído fue Daniel Contreras, el 881. Se estaba probando con los expertos. Y es que una cosa es correr novato,
otra cosa es cosas con las que ya saben mucho. Sí, era un piloto que por supuesto tenía mucha expectativa, estaba muy entusiasmado para esta competencia, pero ahí se demuestra que no es fácil estar. Y aquí están, por eso se llama CDS Expert. Sí, porque son los que saben y apretan en pista. Alex, vea ese ataque de Román a Valdivieso, lo sobrepasa, le quita la segunda posición. Va en la primera posición muy cómodo y sólido Pipe Arredondo, el 728 de Antioquia, de el Motopasión Racing Team. Vea cómo le cuesta la moto en el curbón, lo va a atacar Román, cuando salgan muy seguramente lo va a atacar acá en la recta. Valdivieso se prepara también para atacar, Herrera igual. Y Juan Andrés Marín, ahí atrasito, pero haciéndole. Felipe Arredondo se está fortaleciendo, entendió cómo poder permanecer en el primer lugar, y miren la diferencia en esta recta, donde ya logra tener una diferencia importante y logra, por supuesto, mantener esa primera posición. Ya no le costó entrar a la recta y perder en los últimos instantes, sino que se ubica muy bien, se fortalece, y en este momento el piloto Luis Felipe Arredondo de Antioquia en esta primera posición. Y vea el comparativo que le hacen con Valdivieso. La vuelta 4 y 5 las ha dado mejor que Valdivieso, que va en este momento en la tercera posición, ya que en la segunda tenemos a un Sebastián Herrera que está buscando hacerse a la primera, y hasta el momento tendríamos un podium de Antioquia, Antioquia, Bogotá. Así es, Luis Felipe Arredor de la primera posición, César Augusto Valdivieso de la segunda y Sebastián Herrera, el piloto antioqueño, en esa tercera plaza. Pero continuamos viendo esa dinámica, 7-28 en la primera posición que la acaba de perder. 5-31, Sebastián Herrera se va a la punta. Cuando llegamos a mixtos, se prepara a entrar al curbón. Luis Felipe Arredondo en la segunda. Véale la posición cuando van en la mitad del curbón. Salen a la recta. A mi consideración tiene mejor posición Pipe Arredondo que Sebastián Herrera para tomar ese curbón. Pero esto no es de posición, sino es de técnica y de acelere. Felipe Arredondo, el 728 en la punta, César Valdivieso se hace a la segunda posición, y en la tercera va el 531, piloto de Antioquia, Sebastián Herrera toma la delantera, Pipe Arredondo, el piloto 728, cuando va saliendo de la curva número 3 y se dirige a Siberia, Alex. Y otro piloto que va muy bien y que tenemos que tenerlo en cuenta es William Moncada. William Moncada hace 1:25:1:48, hace la mejor vuelta de carrera en este momento el piloto antioqueño, piloto 141, y empieza a fortalecerse. Entonces, de pronto nos puede dar una sorpresa en estas últimas vueltas. Ya va en la quinta posición. En la quinta posición viene Moncada. En la primera se sostiene Luis Felipe Arredondo, piloto antioqueño. Cuando viene atacando los Sebastianes, le hacen el sándwich a Juan Marín. Se fue Sebastián Herrera, se fue al piso Sebastián en ese ataque que le hacían Herrera y Román a Juan Marín. Juan Marín sale ileso, y acá es donde las decisiones toman todo el peso. Vea, primero Luis Felipe Arredondo, segundo Juan Marín, tercero Sebastián Román. Herrera perdió posición, mira Moncada a ver si viene Herrera. Y no, señores, nos quedan dos vueltas. Lo habíamos hablado, anticipábamos un poquito, vemos en este momento la curva, cómo toma la curva la motocicleta en este momento al dar la vuelta, al llegar a la siguiente posición, es donde se genera ese derrape. Afortunadamente para el piloto fue espectacular, pero el piloto se encuentra ileso, es lo que nos informan. Y el 728 se consolida, se fortalece en esa primera posición. Vea, para el piloto antioqueño Luis Felipe Arredondo. Vea la variación, vamos ahora, vea, acá está la repetición del ataque, atacan a Juan Marín los dos Sebastianes, y en ese ataque se va de largo Sebastián Herrera, le gana y le derrapa la llanta, vea, se le va la llanta trasera, le pierde el grip, se fue abajo y por poquito Román se lo lleva también, se caen los dos y pierden todo lo que han hecho. Punta para Luis Felipe Arredondo, el ataque de Román al ataque, dos pilotos antioqueños, vea cómo lo ataca agresivamente, porque nos queda el final de vuelta y media, y esto va a estar, señores, de ataque. Ya preparan el lado del número uno para la última vuelta, cuando ingresan al curbón, el 728, el 422,
¿Quién será? ¿Arredondo o Román? Arredondo o Román, los escolta César Valdivieso en la tercera posición. Está esperando el que cometa el error. Valdivieso va en esa tercera plaza, pero él sabe muy bien moverse en esas instancias finales y puede dar la sorpresa. Vamos con la última vuelta. En la primera posición Arredondo, segunda para Román, tercera para Valdivieso. Curva número 2 de esta última vuelta, tercera curva del autódromo de Tocancipá. Salen de esta curva para el sector de Siberia, en donde los arrojará a la curva de Valientes. Después de este curvón grande que se llama Siberia, vienen al sector de Valientes, donde tienen que recostar la moto bastante hacia la parte derecha, inclinarla. Y bueno, nos queda, ya le voy a decir, nos queda la mitad de vuelta, Alex, cuando salen de Siberia. Vamos a ver qué sucede, si es Arredondo o Román, porque Román lo va a atacar con todo cuando salen acá de Valientes. Vea, acá va a atacar Román, va a ir a atacarlo en la curva motor, en los mixtos, lo ataca, no lo deja Arredondo. Arredondo le cierra la línea de carrera cuando ya llegan a la curva motor. Muy fuerte y consolidado Luis Felipe Arredondo, lo hemos visto en estas últimas cuatro vueltas, donde el piloto ha tenido la inteligencia para poder ubicarse, para mantenerse ahí, y por supuesto está muy fuerte el piloto 728. Viene la bandera cuadros para el 728, segundo Román, tercero Valdivieso. Y Alex, cuéntenos cómo queda esta tabla general y yo me voy a la planta. Luis Felipe Arredondo en la primera posición, Sebastián Román en la segunda plaza y vemos a Luis Felipe Arredondo, como lo decíamos, en la posición número uno, piloto 728, ubicándose muy bien ahí. Tercera plaza para Juan Andrés Marín, cuarta posición para William Moncada, que venía de atrás hacia adelante. Cristian Anderson, el piloto del Cauca, Cristian Anderson Rosso, se ubica en esa quinta posición. CRS Expertos Bitrix, una competencia con una gran estrategia, lo que pudimos ver acá. Pilotos con reconocimiento, pilotos con muchísima experiencia, y los pilotos que han trabajado y han competido en esta categoría, pues son sin duda uno de los grupos más importantes y de reconocimiento en esta competencia. CRS Expertos Bitres, Luis Felipe Arredondo en la primera posición, Sebastián Román, segunda plaza, Juan Andrés Marín del Valle, la cuarta posición, William Moncada, quinto, el piloto antioqueño. Estos los primeros cinco. Reinaldo, encontrábamos en la posición número 6 al piloto 733, Reinaldo Alberto Arredondo, y Cristian David Cruz en la posición número 7. Vamos, Javier, ya con pilotos en la plaza baja. Luis Felipe Arredondo, el 728 de Antioquia. ¿Qué carrera la que se acaba de pegar, Pipe? No, una nota, me la disfruté de principio a fin. Eso es para disfrutar, aquí no hay competencia, no más para disfrutar, ¿dónde están motos? Usted me va sin voz un día de estos, ustedes me hacen gritar mucho. ¿Cómo vivió ese mano a mano? ¿Cómo vivió usted ese mano a mano con Román, con Herrera, con Valdivieso? Nada, simplemente ir al 100%, no guardarme absolutamente nada y luchar en cada curva hasta lo último que se pueda. Lo felicita David Burbano, compañero de equipo del Motopasión Racing Team. Cuénteme, Pipe, con este triunfo, ¿cómo queda en la general? No tengo ni idea. La verdad, yo estoy disfrutando de este campeonato, de las motos, y de ahí para allá no tengo ni idea. Lo felicito por su triunfo. Estamos esperando acá que ingrese el piloto 422, que es Sebastián Román. Que ustedes tuvieron mano a mano grande. ¿Cómo lo vio usted desde adentro de la pista? Porque le cerró muchas veces esa puerta a Román. No, yo no me voy a guardar absolutamente nada con nadie. Eso era mi estrategia, la verdad. Sí, lo vimos muy afianzado. Felicitaciones, una carrera de locos. Muchísimas gracias. Vamos a esperar a Sebastián Román. Acá lo está esperando su novia, Vanessa, está esperándolo. Lo va a felicitar y llega. Felicitaciones de su equipo. Queda campeón. Con este resultado queda campeón Sebastián Román de la categoría CRS Expertos Bitrix. Lo felicita su novia, lo felicita su compañero de equipo, William Moncada. Esta es la fiesta que se vive en el motociclismo.
en esta transmisión especial de Claro Sports. Sebas, ¿qué carrera la que se acaban de pegar ustedes? Cuénteme qué tenía usted en la cabeza. No sabía qué iba a pasar. Sabíamos que quedar campeón era difícil. Era muy difícil. Lo único que pensaba era en estar adelante. Era lo único que pensaba. Vimos algo que sucede en carrera. Le hacen un ataque conjunto a usted y Sebastián Herrera a Juan Marín. Se le va el grip de la llanta trasera a Sebas. Justo adelante suyo, a un metro por mucho, creo yo. ¿Cómo vivió usted ese momento o qué pasó por su cabeza en ese momento? Pensé que iba a levantar la moto de Sebas. Pensé que me iba a ir encima de ella. Me asusté yo y esa moto me va a tumbar. Pensé que me podía tumbar. Espero que Sebas esté bien. Ahí ya viene Sebas precisamente. Viene ileso por lo que vemos. Ya ahí llega Sebastián Herrera también. Una última pregunta para que disfrute con su equipo. ¿A quién le dedica este triunfo y este campeonato que acaba de lograr? Los que siempre han estado a mi lado. Mi papá, que me ayudó en la academia, que lo amo. A mi mamá. Que a mi novia, mujer. Vanessa, su novia que lo acompaña a todo lado. Venga, Sebas, aprovechemos en este momento. Usted tiene una academia en la cual le enseña a muchos a salirse de la calle y a irse a donde debe irse realmente, a las pistas, a sacar toda la adrenalina, a sacar todo lo que hay a los que aman la motovelocidad. Cuéntele a la gente dónde se puede acercar, cuente algo de este proyecto. Es un espacio, Roma recién nació porque es un espacio que le damos a las personas que quieren competir, hacerlo en un lugar seguro, pero sobre todo para las personas que quieren estar más seguros en la calle. En la calle hay muchos accidentes, en la calle hay muchos imprevistos, la gente no sabe frenar, la gente no sabe tomar las curvas, y eso lo enseñamos allá en la academia. Le ayudamos a que todos los motociclistas puedan salvar su vida. Qué bien, eso es una bonita labor. Le aporta no solo al motociclismo deportivo, sino a todos los motociclistas del país que crezcan este tipo de iniciativas, Sebas. Lo felicito por ese campeonato. Cuénteme, ¿a quién? Un mensaje a Julián Gómez, que está en el hospital. Es nuestro representante de Roman Racing. Tuvo un accidente ahorita en la categoría CRS Novatos y lo llevaron al hospital. Un abrazo para ti, mi hermano. Lo hiciste muy bien. Gracias, Sebas. Disfrute ese campeonato. Felicitaciones. Bueno, vamos con Alex en la planta alta. Creo que ya nos queda la última carrera que vamos a transmitir hoy. Cuénteme ese resumen de esta carrera que vibramos y que gritamos, Alex, por favor. Así es, Javier. Una carrera apasionante, maravillosa, CRS Expertos Vitres. Muy bien, lo decíamos ahí. Lo importante de la seguridad, vimos ese derrape de Sebastián Herrera, un piloto que le estaba apostando, por supuesto, para ese primer lugar y que en ese derrape sale de competencia. El entorno es perfecto, la seguridad que se genera en el Autódromo de Tocancipá, pues también garantiza que estos pilotos, el impacto sea mínimo de lo que se puede desarrollar. Nos encontramos una competencia donde Luis Felipe Arredondo se lleva esa primera posición después de estar luchando esos primeros lugares y en esa etapa final, en esas últimas vueltas, pues logró consolidarse y lo lleva, por supuesto, a ocupar esta primera posición. Sebastián Román atacando, tratando de quitarle ese primer lugar a Luis Felipe Arredondo, pero entendiendo también que esa segunda plaza le garantizaba, por supuesto, el campeonato en este GP Colombia 2021 en la categoría CRS Expertos Vitres. Y veíamos en pantalla justamente ese derrape de Sebastián Herrera, que afortunadamente no logró tocar a los líderes de competencia porque la historia hubiese sido totalmente distinta donde esa llanta logre tocar a la moto de los pilotos, por supuesto, que estaban liderando esta competencia. 115 centímetros cúbicos, nos preparamos las 115 centímetros cúbicos Elite Dunlop. Una competencia también de la mediana y baja cilindrada que tendrá a 25 pilotos de Antioquia, de Tolima, Putumayo, del Valle, de Risaralda, de Bogotá, de Caldas, del norte de Santander, de Nariño. Una competencia que también tiene una dinámica interesante, Javier. Ve, Alex, vamos a cerrar esta transmisión. Como se dice en la calle, en el argot popular, el melao. Esto es la última carrera que vamos a tener en transmisión posiblemente. Ya sobre las 3 en punto se culmina esta transmisión especial de Claro Sports y www.canalvip.tv con los amigos de CG Producciones.
Ellos nos ayudan a llevar estas emociones. Los protagonistas están en la pista, pero hay un movimiento grande de gente desde la federación, desde otro tipo de entidades, que nos ayudan a llevar a esta cantidad de pilotos atrás. Me estaban diciendo... 54 pilotos. Me estaban diciendo, no, van a salir realmente 40, que es el máximo. Me estaban diciendo que John Mario tuvo un pinchazo, que tenía un pinchazo, y va a salir desde la última posición, John Mario, y va a intentar luchar el campeonato desde ahí. Cuando le cuento, Alex, realmente, que esta categoría... Si en las otras me hicieron gritar, en esta van a hacer gritar más. ¿Por qué? Esto es muy reñido y competitivo. Acá se llama la 115 Elite Dunlop GP porque los mejores de los mejores de los dos tiempos en Colombia están acá metidos. A 10 vueltas nos iremos en esta categoría de los 115 centímetros cúbicos Elite Dunlop. Son los mejores pilotos de esta cilindrada y por eso la... tanta participación de todo el país, porque esta es una categoría donde encontramos pilotos de todas partes de Colombia, no solo de Antioquia, no solo de Bogotá, tenemos pilotos de Tolima, tenemos pilotos del norte de Santander, tenemos pilotos del Putumayo, por ejemplo. Uy, tenemos pilotos del sur del país también en con Nariño, y tenemos pilotos del eje cafetero en Risaralda y Caldas, por ejemplo. Le tengo un dato, los 10 primeros son protagonistas en todas las categorías que compiten y son referentes de la motovelocidad en Colombia en todas las regiones. Nomás el que tiene la pole position, el 243, David Fernando Burbano, piloto que corre por Antioquia del team de Motopasión Racing Team, es uno de los que está. Ve, ahí está John Mario en la última posición, lo identifica por ese monotraje negro con amarillo fluorescente que tiene un Red Bull en la jiba. Ahí está Freddy Moreno acomodando. Vea, en la segunda posición, José Sebastián Guzmán. En la tercera, Juan Pablo Galvis. Juan Andrés Marín en la cuarta. Pero veía más nombres ahí dentro de esos primeros. Está una Valentina Martínez. En esta categoría va a salir otra mujer también. Sale la posición número 29, que es Sara Lizeth Barón, que estuvo compitiendo en el Campeonato Latinoamericano Femenino de Motovelocidad, en el cual fue líder durante dos válidas, fue líder de este campeonato, estaba muy opcionada, pero ya cuando llegaron las dos últimas tuvo caídas, bueno, en fin, pero igual las colombianas se trajeron la segunda y tercera posición de esta competencia. Tenemos también a Joan Camilo Giraldo, John Alexander Núñez, César Augusto Valivieso, Juan David Jason David Lamilla, el piloto 624, que con él hablábamos hace un momento, y son muchos, muchos los que están en este listado. Yo podría decir que acá se cuentan siquiera los últimos 5-8 años del motociclismo en solo esta categoría, que tiene grandes protagonistas. Son pilotos con muchísimo recorrido, estos pilotos que estamos viendo en pantalla. Y tenemos desde John Mario García, que sale en la última posición, también tenemos a Valentina Martínez. Uy, a le tengo una novedad. Bernal. Vea, en la posición 24, Luis Gabriel Trujillo. Sale uno de los tesos de la motovelocidad en los últimos 10 años, el 109, Gabriel Trujillo. Ayer, por unos temas técnicos, no pudo salir en la 115 Master. Por eso, pues, gestionó con la federación para poder salir en esta élite, para no perder la avenida, solo iba a competir en una categoría, pidió que lo dejaran ingresar en esta élite. Muy posiblemente vamos a ver una de las mejores carreras de esta categoría para el cierre del año, para este Gran Premio Dunlop, en esta 115 élite. Cuando viene vuelta de calentamiento, Alex, y los invitamos a todos los que estén conectados, suba su historia, etiquete FB Motocall y etiquete al que usted cree que va a ganar esta categoría. En la parte baja estoy viendo que hay un varado de entrada, que es el 721, Juan Andrés Rodríguez, piloto de Caldas. Ahí va saliendo, intenta sacar la moto no le da, parece que una falla técnica. Ya el director de carrera está verificando, no, ya pudo arrancar Juan Andrés, pero se le está ahogando. Parece que tiene problemas con la motocicleta, el piloto 721, el piloto caldense. Sin embargo, y mientras tanto en pantalla, pues estamos viendo ese reconocimiento que se le está haciendo a la pista
donde pues realmente vale la pena entender que es un momento importante de concentración, es un momento de preparación de la máquina, de poder ponerla a punto y por supuesto también de entender los movimientos que presentan los pilotos para tratar de anticipar lo que podrá hacer esta competencia. Bueno, y aprovechemos, recordemos que esta categoría también va a estar presente en ese Occidental de Velocidad el próximo 28 de noviembre en el Cartódromo de Zarzal. Todo el Valle del Cauca se puede volcar y todas las regiones aledañas a Zarzal a disfrutar de la motovelocidad, cerrando el año el Campeonato Occidental de Velocidad que organiza la Liga de Motociclismo del Valle. Son 10 vueltas de esta categoría, 115 centímetros cúbicos élite Dunlop, justamente la marca que lidera toda esta cuarta válida del GP Colombia 2021. Muy bien, Javier, hablábamos que eran cinco válidas las que estaban programadas, sin embargo, pues las condiciones de pandemia no permitieron hacer una de las válidas, pero nos vamos contentos. Fue un año que a pesar de todas las situaciones, logramos tener al motociclismo y tener, por supuesto, para todos ustedes, para toda la audiencia de Claro Sport, lo mejor de la motovelocidad en nuestro país. Bueno, Alex, ya van a dar la salida a esta 115 élite Dunlop. Están organizando tanto Freddy como los diferentes comisarios que tienen esta zona para garantizar la salida. Ve ahí John Mario, el último en la fila está John Mario, listo, salen, dieron la largada. En este momento dan la largada a estos 40 pilotos que van a salir, como decía usted hace un rato, con el cuchillo en la boca. Así es, con el cuchillo entre los dientes, porque son pilotos con reconocimiento que llevan muchísimos años corriendo las distintas pistas del país y que por supuesto no desaprovechan esta vitrina del Autódromo de Tocancipá, el escenario más importante de la motovelocidad y de los deportes a motor en Colombia. Sí, Alex, vemos ya se están desplazando hacia el sector de Siberia en este momento. Vamos a verificar quién lleva la punta en esta primera de 10 vueltas, donde vamos a tener la última categoría en la transmisión especial por Claro Sports y www.canalvip.tv, gracias a la producción de CG Producciones, donde un gran equipo técnico nos está ayudando para llevar estas excelentes imágenes hasta sus casas. Pilotos colombianos dando el todo por el todo. Vamos a ver quién va en la punta en este momento. Todos los presidentes de ligas están a la expectativa. Yo veo allá pegado a don Mario García, doña Sandra Vélez, la presidenta de la Liga Antioquia, que tiene un vacío en el estómago viendo ahí a Valentina Martínez representando a su liga con el 429. Y ahí está. Bueno, y podemos esperar muchísimo de Valentina porque es una mujer que le ha dado muchos triunfos al país y que tiene un reconocimiento muy fuerte en Colombia y seguramente estará peleando esas primeras plazas. Bueno, primer paso por línea de meta, Joan Camilo Giraldo es el primero que pasa, segundo Juan Pablo Galvis, José Sebastián Guzmán, Juan Andrés Marín, Jason David Lamilla, son las primeras cinco posiciones escoltados por David Fernando Urbano, el 243 de Antioquia, pero esto cambia vuelta tras vuelta. Vemos en este momento en pantalla que el mejor tiempo, la mejor vuelta la realizó Joan Camilo Giraldo, el 166. 1:28.517, el tiempo en esta, el mejor tiempo en esta primera vuelta. Bueno, estábamos viendo y están a la expectativa porque se acuerda que John Mario salió de 40, ya va a mitad de tabla. Increíble esto. Sí, es un piloto que tiene mucho reconocimiento, acabamos de verlo campeón y es un piloto que por supuesto es bastante competitivo, aprovecha muy bien el talento que tiene en la moto y por supuesto ya empieza a ubicarse en esas posiciones que lo llevará justamente a estar peleando en esta categoría 115 centímetros élite Dunlop. Y es que en estas cilindradas muchas de las regiones del eje cafetero, del occidente del país, son las que lideran. Porque como veíamos en otras categorías, pues regiones centrales, ciudades principales, no. Acá son las regiones de todo el país las que empiezan a liderar. Porque son muchachos que se forman en cartódromos, en callejeros. Y tenemos a Juan Pablo Galvis, piloto del Putumayo, que se va a la punta en esta segunda vuelta.
Juan Pablo Galvis se nos fue en la punta y es un niño realmente Juan Pablo el que va a la punta, piloto que este año corre por el Putumayo. Y vemos también muy bien a José Sebastián Guzmán, piloto tolimense, 1:26.875 hace este piloto en esta segunda vuelta. Vemos cómo nos vamos preparando, los pilotos de experiencia están tranquilos todavía, calentando sus máquinas, calentando sus llantas, preparándose justamente para lograr tener la mejor ubicación y encontrarse en esa mitad de carrera y en la última etapa en una posición que les permita justamente competir por el primer lugar en esta categoría de los 115 centímetros cúbicos Elite Dunlop. Y es el más pequeño precisamente Juan Pablo Galvis de la Liga del Putumayo, el que les está dando clases en la punta. Lo intentan acosar. ¿Será que es que el peso de Juan Pablo le ayuda para llevar tanta delantera? Pues es un piloto que además de tener un poco peso, tiene muchísima agilidad y sabe manejar muy bien la moto, sabe ubicarse, entiende muy bien los tiempos, entiende muy bien los movimientos y eso hace que se mantenga en esta primera posición este piloto que, y vemos ya este grupo, un grupo que empieza a sacar de tres pilotos una diferencia importante, Juan Pablo Galvis, José Sebastián Guzmán y Juan Andrés Marín, son estos tres pilotos de Putumayo, Tolima y Valle que están ubicados en estas primeras posiciones y que logran establecerse como los protagonistas y los candidatos a llevarse esta categoría de 115 centímetros cúbicos. Y la milla va en la cuarta posición, Valentina en la quinta. Acá vemos el comparativo de los tres primeros, que teníamos el comparativo de la vuelta a los mejores tiempos. Y vamos a ver, a verificar en estos resultados oficiales cuando nos quedan siete vueltas, Alex, siete vueltas. Vea, ahí está la batalla de las posiciones. Juan Marín tercero, la milla cuarto y quinta. La piloto Valentina Martínez ahora en la sexta posición. Álvaro Plazas, el famoso destroyer del Valle. Esos pilotos del Valle son rápidos. Sí, vemos justamente hablando del Valle lo que está haciendo Yomario García, que sale en la última posición y ya está ubicándose entre los 12 primeros pilotos. Un piloto que es muy competitivo y que viene con todo para esta categoría de los 115. Va en el top 10. Le cuento que ya se metió a los primeros 10 cuando nos restan 7 vueltas, Alex. En este momento vamos viendo en pantalla 115 Elite Dunlop. A la punta se nos fue. Oh, 248. Ahí tenemos muy bien 248 el piloto. Estamos tratando de ubicarlo en pantalla. Bueno, por línea de meta pasó primero Juan Pablo Galvis. Vamos a ver sobre los resultados oficiales. Pero Juan Pablo Galvis haciendo un muy buen tiempo de carrera, 1:26.604. Juan Pablo Galvis Quintero, el piloto de Putumayo. Juan Andrés Mari en la tercera posición. Sebastián Peña, el piloto de Nariño, 248. Un piloto que está peleando justamente por estas primeras posiciones. Pero ahí vemos a estos tres pilotos que ya logran tener una ventaja que podríamos considerar significativa. Ese sin embargo, Peña, todavía nos falta. Peña no fue el que se cayó en GP3, Alex. Fue uno de los que se cayó, los de Nariño, ¿se acuerda? Sí, claro. Y por supuesto, lo vemos otra vez compitiendo. Esa es la fuerza que tiene el motociclismo en Colombia. Pilotos que deciden, por supuesto, hacer lo mejor, aprovechar esta cuarta válida del campeonato desde el Autódromo de Tocancipá y esperan, por supuesto, llegar en el mejor momento de la temporada. Uy, John Mario iba al ataque, véalo, véalo, casi se cae atacando. Ya llegó a atacar a Juan Pablo, llegó a la segunda posición. Vamos a ver si estamos cerrados. No va John Mario, el 2-10 en el segundo lote. No, 2-10 lo tenemos en el segundo lote. Nos ganó la emoción. En la posición octava, novena, se está moviendo John Mario García. Pero tenemos este grupito de pilotos que está tratando llegar. Sí, va. Incluso John Mario va en el tercer lote. Va en el tercer lote. En el paso por meta vemos a John Mario todavía en la décima posición. Y vemos liderando a Juan Pablo Galvis. Pero Juan para Sebastián destacarlo de John Mario García, que en solo 4 vueltas logra sobrepasar a más de 22 pilotos, Javier. Sí, así es. Cuando vemos en pantalla la 115 de Dunlop, esta carrera emocionante, emocionante que hoy nos va a entregar nuevos campeones como las que ya hemos visto. Ahorita Sebastián Román se llevó el serie, es experto en
Antioquia se calentó en este GP Colombia después de una maniobra que se recuerda donde se va Sebastián Herrera por ese grip en la llanta trasera y así casi es, hace carajo. Las tres primeras posiciones, Juan Pablo Galvis, José Sebastián Guzmán y Juan Andrés Marín. Son estos los tres pilotos que en este momento estamos viendo en pantalla y que están luchando, por supuesto, por llevarse esta primera posición de los 115 centímetros cúbicos élite. Pilotos con muchísima experiencia, con muchísimo reconocimiento, con muchísimo recorrido en el motociclismo en Colombia y que en este momento Putumayo, Tolima y Valle están peleando esas primeras plazas. Bueno, y es que Juan Pablo Galvis se volvió protagonista en esta categoría. Antes no se había referenciado allí, creo que por la edad no había podido. Y en este momento ya está ingresando en la primera posición. ¡Qué habilidad la de este muchacho! Y es que es apenas un niño, Alex. Realmente es un niño. Ayer hablábamos con él en un en vivo. Y Alex se ha consolidado en la primera. Lo está atacando José Camilo. Y en la tercera posición va Juan Marín, el 528 del Valle. Ese Valle se está metiendo en la tercera posición con Juan Andrés Marín. Y Juan, le cuento algo, Valentina Martínez va en la cuarta posición, la 429 de Antioquia. Galvis mira para atrás, que no vayan a pasar. Sí, es un piloto muy versátil, de verdad.